Hola, vamos en este breve vídeo a explicar por encima las características principales del sistema de ficheros Betrify System o BTRFS o Butterfly System, ¿vale? Se le conoce de varias maneras y ahí tenéis un poco, digamos, las características principales. Es un proyecto que claramente surge como alternativa a ZFS en Linux. Pensad que es un proyecto que surge en el año 2008, como tenéis ahí, en un momento en el que la implementación del sistema ZFS, que hemos visto anteriormente, un sistema, digamos, que fue el que inició este campo, ¿no?, de sistemas de ficheros, digamos, con gran cantidad de funcionalidades para evitar el tener que utilizar varias capas de aplicaciones a la hora de gestionar por software las características de almacenamiento en una máquina Unix, ¿no? Entonces, pues, por los problemas que comentamos en su momento de compatibilidad de la licencia CDDL con la licencia GPL del kernel Linux, pues surge un proyecto independiente, un proyecto que surge evidentemente con licencia GPL y al poco de salir en el 2009 ya se incluye en Betrify System en el kernel, ¿vale? Lo que pasa que estamos en el 2020 y, perdón, en el 2021. Y todavía no se ha generalizado el uso de Betri. Es una cosa que realmente, digamos, a mí se me escapa un poco lo que ha acontecido, es decir, los problemas que ha tenido en el desarrollo. Para que, bueno, inicialmente era evidente que mucha gente, antes de cambiar un sistema de fichero, esperaba, digamos, dar cierto tiempo a que Betri pues se estabilizase, ¿no? Porque cambiar un sistema de ficheros inicialmente en los primeros años pues daba un poco de respeto, ¿no? Pero sin embargo, hasta ahora realmente, hasta ya muy recientemente, Betri no ha conseguido quitarse, digamos, de encima esa característica de inestabilidad o esa fama de no ser suficientemente estable que ganó desde el principio, probablemente porque el proyecto pues no tuvo el suficiente tirón, el suficiente gancho, el suficiente desarrollo inicial, y entonces pues se quedó esa imagen probablemente ya hoy en día innecesaria que tuvimos todo el principio del proyecto Betri. El proyecto Betri además ha habido diferentes circunstancias en el desarrollo que han condicionado mucho, ¿no? Es decir, por un lado empieza Oracle, pero luego Oracle compra Sun, que tenía ZFS, ¿no? Ahí ya empezamos con el primer problema, ¿no? Que la misma empresa desarrolle dos productos que son competidores entre sí, pues muchas veces, pues evidentemente uno de ellos sale perjudicado, ¿no? Pero luego, bueno, pues como era software libre, como era un proyecto que estaba en el kernel y demás, pues retoman o apoyan otras empresas, ¿no? O otra gente, ¿no? Se implicó mucho en su momento Red Hat. Red Hat luego, como veis ahí en el 2019, publica Red Hat 8 ya sin soporte Betri, lo abandona cuando estaba en la Red Hat 7.4, pero sin embargo OpenSUSE y SUSE, bueno, el SUSE Linux Enterprise Server, pues lo implementa Betri FS por defecto. Y bueno, pues ahí ya, y ahora por ejemplo una cosa que también es bastante contradictoria en Red Hat, que en el ofrecen Red Hat RGL lo ofrece en el 8 sin soporte para Betri, pero sin embargo en el 2020 sale Fedora 33, que de alguna manera, digamos, la distribución de desarrollo de Red Hat sale con Betri FS por defecto, ¿no? Es decir, una cosa un poco, digamos, discontinua su desarrollo, pero realmente hoy en día ya Betri lo podemos manejar como sistema de fichero independientemente, digamos, de que a lo mejor no utilicemos todas sus funcionalidades porque no sean suficientemente estables, pero hay muchas que sí son muy interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? Bueno, ¿qué características tiene? Yo diría así, resumiendo, puede ser el equivalente a ZFS. Probablemente no tenga todas las funcionalidades de ZFS porque tiene, digamos, varios años menos de desarrollo y porque no ha tenido, digamos, un desarrollo suficientemente potente y estable en estos años, pero bueno. Pero si realmente ya es un sistema, digamos, completo de almacenamiento que proporciona, pues eso, proporciona una capa de RAID software, proporciona un mecanismo de gestión de volúmenes para no tener que utilizar el LVM, proporciona, bueno, pues el copy on write, de duplicación, instantáneas, compresión, cifrado, autorreparación, que es muy interesante. Y entonces, aunque no está extendido su uso como cabría esperar, a mí me da la sensación de que ya
Vitrified System sí se va a empezar a ver en muchos casos. Hay un caso que se pone siempre de ejemplo que es Facebook, ¿no? Facebook utiliza, al parecer, Vitrified System de manera extensiva en sus servidores, ¿no? Que son algunos más de los que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Y me imagino que también, además, Facebook pues contribuirá y mantendrá algo del proyecto, ¿no? Entonces, ya os digo, Vettery realmente es la diferencia, digamos, que tiene con ZFS es que, bueno, es un desarrollo que se empezó un poco después y que ha tenido, digamos, ha sido no suficientemente estable durante un tiempo. Ya esa circunstancia, al parecer, pasó. Y la ventaja fundamental que tiene Vettery con respecto a ZFS a la hora de utilizarlo en Linux, ¿vale? A la hora de utilizarlo en Linux, es que es un sistema nativo. Es decir, Vettery File System viene en el kernel. No hace falta compilar nada. Vettery File System, lo único es que si no están instaladas las herramientas del espacio de usuario, pues las tenemos que utilizar. Es decir, las herramientas las que nos permiten crear el sistema de ficheros, claro, no, nos permiten hacer modificaciones en el sistema de ficheros y demás, ¿no? En el caso de una máquina Debian, el paquete que nos proporciona las herramientas de espacio de usuario es esa, btrfs-prox. Y simplemente, bueno, pues lo que vais a hacer vosotros en la tarea que vais a tener pendiente es, pues, implementar Vettery en alguno de las máquinas y ver y sacarle, digamos, partido a toda esta funcionalidad que tiene Vettery y documentarla adecuadamente, ¿no? Bueno, simplemente esta demo que estaba prevista en la presentación no la voy a hacer yo, sino que la vais a hacer vosotros mediante una tarea.